Hola, bienvenidos a un nuevo vlog de verano. El día de hoy van a venir mis amigos. No los escucho. Bueno, el día de hoy vamos a ir a tomar boba tea, o tapioca como le quieren llamar. Y en la noche vamos a ir al béisbol. Yo no sé nada de béisbol, pero vamos a ir. Dicen que hay comida, así que eso es lo importante. Estaba pensando hacer que mis amigos escojan mi outfit. Sobre todo Mauricio, porque Mauricio no sabe cómo se visten las mujeres. Muy mal. O sea, no sabe armar outfits de mujeres, pues. Y viene Alexa, entonces ella se sabe, porque pues es mujer, ¿no? Entonces, ellos van a elegir el outfit. Si escogen algo horrible, a propósito me lo tengo que poner. Ese es el chiste. Primer intento. Primer intento. Primer intento. Ok, así es como voy a celebrar cuando metan gol. Los crocos son importantes. Ya llegó la otra. Hello. Hola. Hola, suscriptores de Gabriela Señora. Hola. Estamos en la misma torre y es así. Las instrucciones. Como vamos a ir a dos planes, que es boba tea y béisbol. Cada quien va a escoger un outfit, ¿ok? Pero confío más en Lexi. Es que no sé si me vas a poner algo vergonzoso. Porque puedes, o sea, tienes permitido. Ah, tienes permitido. Sí, lo que quieran, o sea, lo que... Algo de que bueno. Obviamente no me dejen salir encuerada. Y de preferencia no me traumen de por vida. Entonces... Mi plan era que Lexi escogiera el outfit de béisbol y tú el de boba tea. Entonces sí, es algo vergonzoso, okay, de que solo es ahí, ya sabes. Ya. Pero también. Ajá. O si quieres de que esforzarte y hacer algo bonito también. No. ¡No! Bueno, no, entonces. Sí, vamos a usarlo. Okay. Siento que va a ser jeans y playera blanca. Pues ya. ¿Verdad? Ok, reglas. No hay reglas, creo. O sea. Sin crocs. Y... ¿Qué? Son nuevos, hay que estrenarlos. Sí, pues, claro, es lenta, pero creo que hay que tomar en cuenta que... Ajá, exacto, de que no me vayan a poner... Sí. Sí. Entonces, ok, ya saben, ¿no? Sí. Ok. Ok, bienvenidos. Por favor, si quieren pasen y cierren tantito porque no se va a ver nada. Ok, de ese lado... ¿Cuál lado? Ajá, ahí arriba. Tenemos... tenemos de que camisas, chamarras y así. Okay. Como de manga larga y eso. Probablemente no. Ahí abajo están todos los pantalones. O sea, ¿puedo hacer que lleves esto? sí, pues. Aquí tenemos unas cuantas faldas y blusas como de manga cortita y cosas extrañas que no van dobladas. Aquí hay vestidos. Por favor, no me vayan a poner de que... Ya saben. Para ir, por favor. ¿Y no te puedo maquillar también de una vez? No, maquillar no. Y aquí tenemos... Calzones. Los tops. A ver si quieres yo ahora para que no me... Ok, en el siguiente mis calzones. ¡Pervertidos! Aquí tenemos los shorts y todo eso. Y aquí hay zapatos. Zapatitos. Ah, bolsas zapatos. Aquí. Alexa, no escojas crocs. No. No, por favor, no. ¿Y de collares así también? ¿Qué? ¿Cuál es la pregunta? O sea, de que igual escojo. Ajá. Sí. ¡No! Mis crocs. Bueno, estamos con Mauricio en el closet. Ok, ¿ya se fue el prospecto? Ya. Yeah. ¿Tenemos alguna no, idea? No, a ver, pero vete a la chingada, ¿no? Ay, no estoy viendo. Pero voy a hablar, a ver, no te quedes mucho. Me voy a voltear, ¿ok? ¿Ahí nos escuchas, Gaby? ¿Mm? Sí. ¿Cómo estás? Estaba pensando en un vestido. ¿Un vestido? ¿Con un bucket hat? ¿Con un qué? Ah, con sí, un bucket hat. Sí, ¿no? Ajá. ¿Con un bucket hat? ¿Un collarcito? No me vas a decir sí, sí o sí, no, ok. Maravilloso. A mí personalmente me gustan, no perdónamelos, los como vestidos floreados. Este, si estuviera en Beijing. Ay, siento que lo que escoja es, no, no, escogí, está horrible. ¿Qué? Pues a mí me gusta este. Todo lo veo mucho, o sea, ve, o sea, a mí me quedaría de que... ¿Sí le queda? O sea, ¿hasta dónde le sí llega? Sí le queda, sí le queda. ¿Puedo usar? Sí. ¿A dónde te llega? Mira, ponlo en el espejo para que se vea qué estamos haciendo. Le llegaría a como el, antes de las rodillas, ¿no? Sí. No sería tan grave. Uh-huh. Ok, pues vamos a escoger este. Sé que ella pensaría que escogería como algo negro de gorrito. Vamos a ir con algo locochón. Vamos a escoger...
Vamos a escoger un collar. Pero espérate, déjame enfocar. Ya voy a sabotearla un poco, ¿ok? Ok. Voy a escoger ese collar. Vamos a ver. Ok, entonces... qué rápido. Okay. No sé, es que. Es verano. Entonces vamos a usar estos. ¿Qué onda? ¿Qué? ¿De estambre? Y vamos a escoger unos lentes de sol. No tan exóticos porque ya el outfit. Sí, ya va a ser de noche. Digo, estos. Les hace falta una limpieza, pero está bien. Ok. Pues ya tengo eso, ¿no? ¿Me falta algo? No sé, ¿te falta algo? ¿Una bolsa? Una bolsa, pues puede ser, ¿no? Tiene objetos que le pertenecen. Vamos a irnos básico, ¿eh? Y ya no me falta nada, ¿no? Vemos muchos negros. Sería... ajá. Ok, ¿te gusta? Ah, me encanta, está precioso, está fenomenal. Excelente. Qué bonito. ¿Cómo te sientes, Gaby? Me siento preparada para lo que sea. Ok, pero antes, ¿qué crees que escogió Mauricio? Creo que escogió... es que siento que su naturalidad es irse por algo básico, pero va a esforzarse por irse por algo no básico y va a escoger de aquí algo con color. Ok. Eso, o se fue por algo muy vergonzoso y me va a poner de que estampados así mezclados. No. Y sombreros, como cosas así ridículas. Siento que hay esas dos opciones. Así que entonces, interesante. Me dices cuando ya abra los ojos. O ya solo los abro, ¿no? Sí. Ok. ¡No! ¡Ya sabía que ibas a escoger! ¡Ah! ¡Ok! ¡Vamos de antro! ¡Qué extraño que hayas escogido esos zapatos! ¿Quieres sacar los blancos? Bro, literal dije que iba a escoger diferentes estampados. Sí, sí. Mauricio, ¿puedes explicar por qué elegiste esto? Primero escogí la pieza principal. ¿Qué fue? El vestido. Ok, creí que iba a ser esto. ¿Qué es esto? ¿Por qué escogió esto? Es más para molestar. Bro, te maman las caritas felices, ¿qué pedo? Sí. Primero eligió el vestido. Entonces elegí el vestido y dije, ok, pero pues que sea como algo coqueto, algo diferente a lo que los altos. Entonces escogí primero, después el sombrero. Okay. Entonces luego dije, pues qué collar, y no me gustaron todos los collares. Entonces dije, ay, mira, este está, que se lo regaló su abuelita. Luego escogí la bolsa. La bolsa como que todas estaban muy formales. Y como vamos a ir con té, dije, chance, esta no está tan formal. ¿El vestido no se te hizo formal? Yo qué sé. La verdad es que es uno de mis favoritos. Creo que fácil es mi favorito. Sí. Pero sí está muy arreglado. ¿Y qué te llevó a escoger estos zapatos? Iba a escoger los tenis blancos, pero dije, es verano. Verano, que se refresquen las patas. Exactamente. A menos de que te huela. ¡Listo! ¡Sale ahí! ¿Te voy a mentir? Se veía mejor en mi cabeza. A ver, vuelta. ¡Épale! ¡Ah! Lo peor de todo es el sombrero. ¡Qué verga! Honestamente, lo que más me saca de pedo en eso son las sandalias. ¿Verdad? No estoy acostumbrada a verte no, en sandalias. Me siento como muy rara. Siento que estoy desnuda. ¿No te gustó? Oye, pero fuera de broma, ¿no se veía mejor como que todo lo opuesto? Yo sentí que bueno, se veía bien. ¿Estás seguro de eso? Pero combinaste ya... muchas cosas que se ven muy graciosas, como esto con esto. Ay, no. Ya sí voy a ir. Creo que más que... o sea, lo que más como que vergüenza me da es el sombrero. Pero ya va a ser de noche, voy a llegar. Sí. O sea, nada, no, los lentes si quieres... no. ¿Qué opinas? Parece que grabaste 5 cosas de closet en 1 minuto. O sea, está mal, pero no está tan mal. O sea, está súper bien. Me da mi gusto. No se ve que soy. Voy a fingir que hablo en inglés. Oh, wow. Oh. ¿Qué opinas de su ovni? Esto me da pena ajena. Ya se me quitó la pena. O sea, solo demasiado, ¿no? Y aparte tu mano de gigante la obstruyó. Me toca dejar el ovni para un partido de béisbol en el lindo Cancún y caluroso Cancún. Entonces, todavía no sé si hacer algo edgy o algo como que más safe. Vengan, pásenle. Soy pésimo camarógrafo, ¿no? No sé si irme. Interesante. Estuve, ¿no?, a punto de escoger ese. Como va a ser de noche, siento que es como que un ovni adecuado. Ok. Estás tan cute. Oh my god. Qué difícil.
aquí sí. Aquí tenía playeras, ¿no? ¿Dónde eran? Estas, ¿no? Oh, veo. Wow, ese me lo robó a mí. Ok. Could be, could be. ¿Cómo se llaman los equipos? Es outfit para Gaby, ¿eh? No sí. Para ti. ¿Cómo se llaman los equipos? ¿Los equipos? Ajá, que vamos a ver. Ah, Tigres y Diablos. Tigres y Diablos. Hacemos algo temático. Ese no. Ese lo voy a editar. Mira, espera, ponle pausa, ¿eh? No, vete para allá. Sí, ahí está. Como que sporty, ¿saben? Que me gusta baggy. Entonces creo que estos van a ser. Yo me iría por algo. No. Pues no sé, pero. Me gusta. ¿Ah, sí? Este. Es justo lo que Gaby dijo que yo iba a agarrar. Espérate. No lo es todo todavía. Gorra hubiera estado muy bien, ¿eh? ¿Cómo vamos al Waze? Sí. Ok. Es un... ¿Qué es esto? ¿Cómo que? Es como unas cadenas, ¿no? Un raperito, ¿no? ¿O te gusta más con esta? Le da más personalidad, ¿no? Sí. No sé. ¿Siento? ¿Le ponemos este? Yo voto que sí. ¿Estos? Ok. Siento que escogiste como yo me vestiría de mujer. ¿Sí? Sí. ¿Crees? Y 100% esta. Para que todos vean lo que tienes. Exacto. Ok. Tengo miedo. Es que siento que en el béisbol se me puede avergonzar. Oh my god, tengo la peor toma del mundo. ¿Quiénes van a ir al béis? La familia de Javi. No, ese. La abuela de Javi. Una, dos, tres. ¡Ah! ¡Bravo! Este es muy yo. Sí. Muy yo. Me gusta. Una cadenita metálica como. Me recuerdo a los raperitos, no te voy a mentir. Y luego estos tenis me suenan muy cool porque dije, ok, quiero esta bolsa 100%. Siento que está más moderna y siento que va con los tenis. Y, of course, unos lentes en la oscuridad, en la noche para que pueda ver el partido. Ok, excelente. Me gusta. Siento que lo he sacado en mis últimos tres videos. Ah, me encantan los diamantes. Hay primera base o tapitas blancas que ponen como de primera base si las ubican. Entonces, sí. Típico como de Wii Sports. Estamos perdidas, perdidas. No sabemos qué hacemos aquí. No sabemos dónde están nuestros asientos. ¿Hugo? A ver, manda foto. Esto se está poniendo muy loco, chándole. Mira esto. Como que todos calmados. Hoy es un nuevo día. El día de hoy vamos a ir a la playa. Hay un club en Puerto Morelos que nos gusta mucho. Íbamos cuando éramos pequeñas y decidimos este verano aprovechar e ir. Y va a ir de que toda la familia, mis tíos y mis primas y todos. Así que acompáñenme. Exacto. Ok, hemos llegado. Tenemos nuestros camastros. Oh.